De un barco pesquero capturándolas con sus redes. Es un pescado con una carne deliciosa al paladar, muy fina, y con ella haremos una fácil y rápida receta de melva encebollada. Os recomiendo desangrarla, puesto que es un pescado que tiene mucha cantidad de sangre. ¿Cómo lo haremos? Muy fácil. Cortaremos su cuerpo en rodajas, introduciremos en un bol con abundante agua helada y un puñadito de sal gruesa, lo llevaremos al frigorífico y lo mantendremos ahí al menos 2 horas. Pasado ese tiempo, escurrimos y ya tendríamos listo el pescado para cocinarlo. Para que quede aún más sabrosa, vamos a preparar rápidamente un macerado. Mirad, vamos a colocar las rodajas en un bol. Añadimos un poquito de sal, pimienta negra, orégano, pimentón dulce, un chorrito de vinagre. Yo le voy a poner de Jerez, pero si no tenéis, no importa. Mezclamos. Lo llevaremos al frigorífico una media horita. Comenzamos preparando el sofrito. En una olla añadimos un chorroncito de aceite de oliva y añadiremos los dientes de ajo en láminas y la cebolla en juliana. Lo rehogaremos con una hojita de laurel. Agregamos sal y esperamos a que se ponga tierno. Cuando tengamos la cebolla así de suavita, vamos a subir un poco la intensidad del fuego porque vamos a dorar las dos caras del pescado. Esperamos unos minutos y le damos la vuelta. Deciros que huele y alimenta, ojalá pudierais apreciarlo. Bueno, vamos a añadir a continuación medio vasito de vino blanco y un poquito de agua. Cuando reduzca un poco, apagaremos el fuego y tendríamos listo este delicioso plato. He tenido cocinando el conjunto unos 5 minutos, no más tiempo, para evitar que el pescado se reseque demasiado. Apagamos el fuego y voy a reservar en un plato unos cuantos trozos. Disfrutar de este pescado azul, que es súper sabroso y delicioso. Cuidaros mucho y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.